23 años. Claro. Continuamos con más. Nos encontraron aquí, nos hallaron platicando, porque es algo muy interesante este tema que vamos a hablar. Hasta Rodolfo ya quiere que lo hablemos al aire. Salud, Rodolfito. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la canofilia en Nicaragua, específicamente también de la crianza de Rottweiler. Y por ello vamos a hablar con una apasionada de esta raza y que también ya nos ha acompañado en otros momentos para hablar de temas, aspectos en temas de veterinaria, de ganado y de crianza, no solo de ganado, sino también de cuido y caballo y mucho más. Hoy tenemos para acá nuestra estimada Carla Adriana Mendoza Hernández, ella es representante de River Pharma para Centroamérica, y vamos a hablar acerca de esto. Antes de que pasemos a la entrevista, hay un solo, están viendo canastas que tenemos para acá, son de diferentes productos que ellos hoy han traído para que usted sea el ganador, solo tiene que llamar a los números que van a aparecer en pantalla, y usted se me puede llevar este par de canastas para que también pueda así aplicarlo, disfrutarlo con su mascota. Ok, mi estimada Carla, hoy no vamos a hablar de ganado, no vamos a hablar de caballo, hoy no vamos a hablar de el cuidado adecuado de lo que tiene que ser una finca, un rancho, sino que vamos a hablar específicamente de la crianza de Rottweiler. Y la canofilia, que de manera general, ya me lo decía, la pasión que tiene alguien por criar una especie de canino y el cuidar que se cuide todos los estándares de su raza. A mí me apasiona, para serte muy sincero, los schnauzer, y por eso me encantan, o sea, desde cómo es el manejar el pedigrí de ellos y que se mantenga intacto, porque son bien elegantes, son hablemos del Rottweiler. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos los televidentes, un placer nuevamente estar aquí en tu programa. Pues el Rottweiler es una de las razas más apasionantes. Actualmente no creo que alguna persona que haya tenido un Rottweiler haya borrado la imagen que le ha generado esta raza en su familia, ¿verdad? El Rottweiler es una de las razas más antiguas, se desprende desde la época de los romanos, cuando esos perros molosos los acompañaban ahí en su paso por los Alpes, cuidando lo que era todo el ganado, ¿verdad? Para los militares, ellos se encargaban de hacer el pastoreo del ganado mayor, de todo lo que era el ganado, y también cuando estos animales eran sacrificados para alimentarle, también se encargaban de trasladar estos mismos en carretas, ¿verdad? Entonces, el Rottweiler posteriormente se introdujo su desarrollo en Rottweil, donde estos molosos llegaron y se cruzaron con perros que estaban en esta región. Entonces, de ahí nace la raza y se le conoce como el perro carnicero de Rottweil, precisamente porque ahí se desarrolló mucho la ganadería, el comercio, y los utilizaban los carniceros para criarlo y que transportaran esta carne, pero también el dinero, el cual lo transportaban en el cuello, ¿verdad? No había lugar más seguro que en estos perros grandes, robustos y fuertes, como lo define ese perro. Le quiere meter la mano, solo el dueño. Así es. Oíme, qué interesante. Bueno, yo tengo, bueno, mi esposa tiene primos que le fascina el Rottweiler y hemos visto cómo son de cariñosos, cómo son de protectores y cómo son también de atentos a la voz de mando de la persona que ha sido el que toda la vida los ha cuidado, los ha guiado, los ha criado en todo este proceso. Quitemos miedo y tabú a la gente, porque esta es una raza que lamentablemente muchas personas se basan en lo que puede decir lo coloquial de la sociedad. Y lo tengo bien claro, no es la raza, es quién lo cría, cómo se forma. Por favor. Bueno, estamos hablando de una raza que del club alemán ARK desde 1921 se crearon las estipulaciones del estándar de la raza, sí. Que es un perro de utilidad, es un perro de guardia y protección, pertenece al grupo 2 de trabajo clasificado en FSI, pero dentro de sus cualidades está la del temperamento. El Rottweiler es un perro grande, robusto, fuerte, pero es de un temperamento equilibrado. Es así, perros, por ejemplo, que sean muy nerviosos o muy agresivos no son aptos para crianza, o perros que se asusten, por ejemplo, con un balazo. Entonces, estos perros son muy equilibrados, son perros de mucha fortaleza, no se sienten intimidados con cualquier cosa. No es, por ejemplo, como otras razas caninas que pasa un zancudo, una mosca, empiezan a ladrar y a ponerse nerviosos. Este perro no. Si un Rottweiler ladra en tu casa, levántate armado porque algo está pasando, ¿verdad? Son perros muy protectores de la familia, de las propiedades, y se les conoce como los cuida niños. ¿Por qué? Porque se forma un vínculo tan fuerte con la familia
que estos perros se vuelven muy protectores de los mismos, pero ellos saben diferenciar un saludo de una agresión. Pero esto tiene que ver también con la socialización del cachorro. Y esto tiene que ver que esta raza no es para cualesquiera, es una persona que sea responsable, que lo adquiera de un criadero responsable, desde ahí inicia la socialización del cachorro, y aparte de esto, que se sepa establecer en el hogar una educación tanto para el cachorro como para los miembros de la familia. Él está el último en jerarquía. Primero está el dueño de la casa, también están los niños dentro de esa jerarquía y al final está el perro. Son estándares y patrones que te permiten llevar al adiestramiento de una mascota para que sepa perfectamente la seguridad, el protocolo, la guía, el amor de una familia. Qué interesante. Hoy en Nicaragua, yo sé y conozco que así como hay de Rottweiler, y hoy no estamos hablando de, hay de diferentes razas. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿conoces que hay bastantes apasionados a esta raza en nuestro país? Sí, hay muchísimos apasionados a la raza, pero criaderos especializados de la misma son muy pocos. Okay. ¿Y a qué tiene que ver esto? La raza tiene una predisposición con problemas de salud a lo que es la displasia de cadera. Entonces, los que son los criaderos enfocados a la crianza y el desarrollo de las mismas cuidan estas características de salud. Es decir, para tener un apto de cría en Nicaragua, tenés que radiografiar a tus animales. Esto quiere decir que solo vas a cruzar a aquellos animales que estén aptos, o sea, libres de displasia de cadera, porque esto se transmite a su descendencia. Entonces, esa es una de las partes que nosotros cuidamos en el temperamento, que sean libres de displasia de cadera. Un perro, por ejemplo, que tiene displasia de cadera, es un perro que va a tener dolor, problemas de locomoción. Al tener dolor, no se va a poder desplazar de la misma manera. Y si te acercas a un perro con dolor, el perro lo que se siente es amenazado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidar de adquirirlo de un criadero responsable. Aquí generalmente se generó esa fobia a la raza, o lo ven como una raza agresiva, entre comillas, desde que vimos aquella película de La Profecía, por ejemplo. Desde ahí viene que si la persona que utilizó esta raza hoy en día hubiese visto lo que provocó utilizar la raza, no lo hubiese hecho. Él lo hizo precisamente porque el Rottweiler es una raza muy inteligente, muy adiestrable, de temperamento muy equilibrado para trabajar incluso con niños. Entonces, pero por el enfoque que se le dio a la película, se les relacionó con los perros del demonio, ¿verdad? Y posteriormente, lo que hubo en Costa Rica, que fue un problema que se presentó, fue un mal manejo que se hizo de parte de los perros. Uno, antes que nada, no eran perros puros, eran perros cruzados. Quienes crían Rottweiler tratan de mantener estas características, que es lo que te dije, de un temperamento equilibrado en el mismo. Y obviamente el mal manejo, si todos los perros tienen bien desarrollado lo que es, todos los perros tienen bien desarrollado, ¿verdad?, lo que es proteger a su... Así es, Carlos. Oye, mira, me encanta. Este es un tema muy bonito porque también los amigos televidentes se involucran bastante. Ustedes llamaron, ya tenemos a los ganadores también de los premios. Pero hay una consulta. Tienen, bueno, hay un televidente que tiene 8 años de criar Rottweiler. Y ha tratado de criar raza pura. Pregunta. El Rottweiler es un... Es una afirmación. Ah, correcto, está afirmando, correcto. El Rottweiler es un excelente cuidador de los niños y ancianos. Ellos tienen uno, dice que ama, el Rottweiler ama a su abuelito de la tercera edad, y aunque está enfermo, pues con mucha más amor el Rottweiler se desboca para estar al cuidado. O sea, esto es un testimonio de un televidente que está llamando y contando también su experiencia. O sea, en base a esto, y vos mencionabas dos situaciones que muchas veces lo enmarcamos y creamos un concepto erróneo de una raza. Y qué bueno que lo estás diciendo. Primero, no hay muchos criaderos en nuestro país certificados que lleven esa línea de cuidado de lo que son los estándares de la parte original de la raza. Segundo, el hecho de poder tener todo ese cuidado hacia la raza, el saber cuáles son sus características y el cómo desarrollarlo. Me imagino que ustedes, si alguien viene y está interesado, me imagino que obviamente ustedes también lo guían. Es como cuando vas a comprar un carro de alta gama, no te lo dan de un solo. Oiga, usted no cree que va a una concesionaria, no en nuestro país, en otro país, no le dan la llave de un solo. Usted pasa por un seminario de capacitación para usted poder conducir ese vehículo por alta velocidad, por estándares de cuidado, en fin. Igual pasa con el Rottweiler. O sea, te consulto, si alguien está interesado porque le apasiona, porque le ha gustado, porque su familia tenía, pero quiere encontrar porque se enamoraron de uno y ya llegó a la vejez, ya falleció y no han vuelto a encontrar otro. También existe en nuestro país esto.
Sí existe, es más, todo criadero, como te dije, certificado, cuando llegan a visitarte, lo primero que hacen es educar e informar sobre los rottweiler. Precisamente ahorita en la época navideña, muchos dicen voy a obsequiar un cachorro y es pésima idea, porque si no conoces mucho sobre la raza, estos perros llegan a pesar de 48 a 50 kilos, son perros de medianos a grandes y son perros que sí son bien socializados, son perros muy seguros de sí mismos, pero por ejemplo no puedes apartarlos de su madre antes de los 45 días porque ella inicia el proceso de sociabilización, es decir, cuando empiezan a probar la comidita por primera vez y ellos empiezan a pelear entre sí, la mamá viene y corrige y pone su patita y gruñe sobre ellos para decirles que no hagan esto. En nuestro idioma lo entenderíamos así. Entonces esa socialización empieza con el criador del perro. También lo que hace cuando inicia a comer es que también si hay niños en la casa que ellos puedan meter la mano en el alimento y el cachorro no tiene por qué morder. Entonces eso va desde cachorrito y después que tenga el contacto con las otras personas de la casa. Pero para eso se necesita una persona que conozca de la raza, que conozca el temperamento del mismo y cómo guiarlo. Entonces generalmente el criador ya te entrega un animalito que ya está socializado y le puedes pedir esa guía al criador para que te lo siga viendo. Otra cosa que yo recomiendo es no sacar a los cachorros hasta que cumplan su cuadro de vacuna, ¿verdad? Nosotros decimos, me acuerdo de Ana Eugenia Vázquez de Líbano, que es una gran amante y apasionada de la raza, no puedes decir que tienes un rottweiler hasta que cumplió 11 meses, porque su sistema inmunológico es muy bajo. Entonces tienes que cuidarlo mucho de nutrición, tienes que cuidarlo de no sacar, de desparasitar y vacunar. Y en este sentido, sí hay criaderos especializado en la misma, pero también hay personas que tienen un perrito que adquirieron, una hembra y un macho, y los cruzan y no ofrecen ese servicio de socialización. Entonces te llevas un perrito que tienes que trabajar mucho con él, y básicamente. No llevas, como dicen, todas las indicaciones al pie de la letra y te vas a llevar solo por lo que te pueden decir. Es mejor ir a lo seguro, es mejor ir con los especialistas, con los certificados, con los que están con toda esta guía y con todo esto estándar para que usted perfectamente también se apasione. Y quítese todo miedo y tabú, quítese todo aquel pensamiento de creer que los rottweilers es una raza en la cual no es adecuada. Te comentó uno de los televidentes, ¿verdad?, sobre la raza. Mi mamá está en silla de ruedas, es una señora de 64 años de edad. Yo tengo 8 rottweiler en mi casa y wow, todos están sueltos. Entonces, cuando ella va pasando con su silla, ellos se apartan, ¿verdad? Son perros muy cariñosos, muy leales, muy amorosos. Esa mentalidad de que tienen de que son perros muy agresivos, no lo son, son perros muy equilibrados. Es una raza que tiene muchos años cultivándola el club alemán. Es más, perros que no están aptos para crías, ellos no los reproducen. Y aparte de eso, todos los años pues sacan un libro de cría, ¿verdad? En donde están están todos los cachorros que nacieron ese año y por el cual puedes ir eligiendo y tener un árbol genealógico de 4 generaciones de los cuales van a estar libres de displasia de cadera. La salud es muy importante en la raza, pero quítense ese miedo. El que tiene esta raza se enamora de ella y no vuelve a tener otra raza en su casa. Yo sé que usted es amante de los schnauzer, pero los rottweiler también tienen lo suyo. Pero no. Es demasiado. Son demasiado territoriales los schnauzer también. Entonces, estos son pequeñitos, pero son tremendos. Entonces, no me arriesgo. Ambos ya pertenecen al grupo 2. Ya están viejitos los dos. Entonces, pues los que tengo. Entonces, de igual manera, pues ya cuando ya no estén, pues ya podemos ver si podemos buscar. Mi estimada Carla, tenemos los ganadores. ¿Qué se llevan? ¿Qué son estos productos? Tenemos para acá Leda Roxana López Úñiga y tenemos a Antonio Rivera López. Ellos llamaron, son felices ganadores de estos productos y ellos nos llamaron de la América 3 y vía Venezuela. Muchas gracias por su fiel sintonía y su acompañamiento a la revista Buenos Días Nicaragua. ¿Qué se llevan, mi estimada? Se llevan unas canastas con desparasitantes para perros, también contra ectoparásitos, contra sarna, problemas con garrapata, pulga, vitamina, así que ahí llevan un paquete muy especial para sus caninos, ¿verdad? Así como un char de gestación para que lleven el control de aparición de su hembra, ¿verdad? Excelente. Oye, Mecari, ¿cómo pueden hacer nuestro amigo teniente interesado en poder empezar un proceso de adopción o de adquirir
Un Rottweiler. ¿Cómo se pueden abocar? ¿Con vos? ¿Con un club? ¿Con quién? Se pueden abocar conmigo también, con la Asociación Canina Nicaragüense acá, ¿verdad? Que está acá en el país y que están inscritos los principales criaderos y que llevan una crianza responsable con las radiografías que ellos necesitan. Aquí generalmente se está radiografiando a los 18 meses y se les otorga, ¿verdad?, ese certificado para aptos de cría con ACAN. Una vez que se obtenga ese certificado de lectura de placa de displasia de cadera y artrosis de codo, que también es exigida aquí en Nicaragua. ¿Qué es lo que yo les haría el llamado? Que por favor los adquieran de criaderos responsables, ¿verdad? Porque ya se llevan ese cachorrito socializado, y en muchos casos a mí me contactan gente que ya ha adquirido los cachorros porque hay un amor filial, o sea, desde cachorrito. Vos llegas, por ejemplo, 4 o 3 años después a visitar ese cachorro, que ya es un perro adulto, y te reconoce. Son perros muy amorosos, muy cariñosos, perros de mucho de familia. Excelente. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias. Un placer. Y gracias por estos premios a nuestro amigo televidente. Así que miramos la revista la mañana de este día miércoles. Buenos días, Nicaragua. Deseando que usted la pase muy bien. Nos despedimos con el grito: ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Nos vemos hasta mañana.